popita es mejor. No es cierto, el mío es mejor, es unicornio. No es cierto, pues el mío es el mejor porque es de patito. Pues yo lo compré en el tianguis y es mejor y yo lo hago más rápido. No es cierto, soy yo. Yo lo hago mejor. No. No, yo lo hago mejor. No, soy yo. Que yo lo hago mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Es que las chamacas dicen que su popita es mejor que el mío. ¿Verdad que el mío está más bonito? No es cierto, es el mío. No es cierto, es el mío. Que el mío está más bonito. El mío está más bonito. Hacer un concurso de puppies. ¡Sí! Ok, Guzmancitos, pues si quieren demostrar quién es el mejor con su puppy, el primero en apretar todas las bolitas será el ganador. ¿Quién va primero? ¡Yo! Yo digo que empezamos del más chiquito al más grande, que sería de Elizabeth, Eliseo y al final... ¡Ah, no! Sería Elizabeth, Elisa y Eliseo. ¿Estás lista, Elizabeth? ¡Sí! Guzmancitos, pues aquí tenemos el cronómetro para ver cuánto tiempo se hace Elizabeth. Recuerden, Guzmancitos, que el que haga menos tiempo es el ganador. Entonces será de tres. Una, dos, tres. ¡Vamos, Elizabeth! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ay, rápido, rápido! ¡Listo! Guzmancitos hizo 10 segundos. ¿Ustedes creen que lo pueden hacer mejor? Sí. Vamos a ver ahorita, a ver cuánto te haces tú, Elisa. Ok, Elisa, a la de 3. 1, 2, 3. Vamos. Ya. ¡Oh! ¿Cuánto creen que hizo, Guzmancitos? No sé. A ver, díganme. Diga que 12 segundos. 12. ¿Confías en mí? No. Pues hizo 8 segundos. Eliseo, ¿ya estás listo? Sí. ¿Sí? Pues recuerden que la que va ganando ahorita es Elisa. Y de ahí Elizabeth con 10 segundos. Y vamos a ver cuánto hace Eliseo, ¿ok? Sí. Entonces a la de 3. 1, 2, 3. Vamos, Eli, vamos. Puedes, tú puedes. Listo. No, no, listo. Ay, Guzmancitos, ¿qué creen? Espérate. Uy, está muy reñido esto. ¿Qué? Eliseo hizo 8 segundos también. Pero hay un ganador por milisegundos. Eliseo. Y el ganador por milisegundos es... ¡Eliseo! ¡Eliseo! Ok, pues el que gane el siguiente reto va a ser el verdadero ganador, va a ser el más popitero profesional del mundo mundial. ¿Y saben qué es? Van a tener que hacer este reto en un popit gigante. Y no solamente eso, el que gane, además de demostrar que es el mayor popitero, se va a ganar ese popit gigante para su colección, de popits. ¿Están listos? ¿Quién cree que va a ganar? Yo. Ah, pero a ver, fíjense, ahí hay 400 bolitas, ¿eh? No es como su popi chiquito ese que tiene 20. Ese tiene 400. 400, ¿eh? Ok, Guzmancitos, pues la primer participante es Elizabeth. Y en esta ocasión van a tener 2 minutos para completar la mayor parte de bolitas que puedan. Al final vamos a contar cuántas bolitas se presionaron. Y el que presione más bolitas va a ser el ganador. ¿Están listos? ¡Sí! Aquí tenemos los 2 minutos, Guzmancitos. Ahí está, ¿está lista, Elizabeth? ¡Sí! A la de 3, 1, 2, 3. Vamos, Elizabeth. Tú puedes. Sí, yo voy a ganar este pop. 2 minutos, acuérdense que el ganador se va a llevar este pop-it, ¿eh? Para su casa. Pero se lo va a llevar para su cuarto. Vamos, vamos.
vamos. Vamos, Elizabeth. Vamos, mira la técnica, Elizabeth, de utilizar dos pulgares. Vamos, mira, ya está presionando muchos. Acuérdense, no pierdan tiempo presionándolos. Ah, porque este Poppy tiene un truco, ¿eh? Hay bolitas que se regresan, ¿eh? Así es que tengan cuidado. Pero no pierdan tiempo presionando las bolitas que se regresaron. Ustedes presionen lo más que puedan. ¿Cuánto tiempo ya, mamá? Un minuto con 18. Ok, te falta un minuto con 18 segundos, Elizabeth, ¿eh? Vamos, presiónalos. Todos los que puedas, todos. Tú puedes, Elizabeth. Tranquila, concéntrate. Concéntrate. Concentración. Vamos, a ver cuánto lleva. No me suba el palo. No, lleva como 500 ya, ¿eh? Acuérdense, ustedes no pueden meter mano porque... Pero si son 400, 500. Si ustedes meten mano, les vamos a regalar 10 bolitas a Elizabeth. No la metan porque te van a ayudar a su contrincante. ¿Cuánto le falta, mamá? 32 segundos. Elizabeth, vamos, tú puedes. Ya lleva como 800 ahí. Ándale, así, de muchos. Mira, ya lleva como 900 presionadas. Pero solo hay 4. Vamos, Elizabeth. Pero es que Elizabeth es tan pro que ya presionó más de los 400. Tú puedes, vamos. Faltan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. ¿Se te hizo fácil o difícil? Muy difícil. ¿Sabes quién que le pueden ganar? Yo sí. Ok, Guzmancitos, pues vamos a contar cuántas bolitas presionó Elizabeth, porque son un montón, ¿eh? Vamos a contarlas y ahorita les decimos cuánto fue. ¿Cuántas crees que presionaste tú, Elizabeth? 40 mil millones. 40 mil millones. Ahorita vamos a ver en realidad cuántas presionó. Ok, Guzmancitos, pues ya contamos todas las bolitas que presionó Elizabeth. Y en total, ¿cuántas bolitas fueron, mamá? 125. Ay, no. ¿Creen que puedan superar eso ustedes dos? Sí. ¿Tú sientes que no? ¿Cuántas le faltaron a Elizabeth, mamá? 275 bolitas. Okay. Bueno, si ustedes presionan más de 125, van a estar a un paso de ganar. ¿Oíste, Lisa? Ese es tu reto. Más de 125 para poder ganarle a Elizabeth. Ok, Guzmancitos, pues ya estamos con la participante número 2, que es Elisa. Y como ella, en el video pasado de los huevitos Kinder, en el reto que hicimos, ella se ganó los lentes del ganador. Y recuerden que el que gana los lentes del ganador tiene una ventaja, y en esta ocasión Elisa tendrá 5 bolitas presionadas ya, que le van a ayudar a posiblemente ganar. Vamos a ver. ¿Qué es que puedes ganar, Elisa? 125 nada más. Presiona, bueno, 126 y ya le ganas a Elisa. Pero si Eliseo presiona más que eso, vas a perder. Y Eli se va a llevar el Pop-It y además los lentes del ganador. ¿Qué dice Elisa, Elisa? A la de 3, 1, 2, 3. Vamos, Elisa, vamos. 126 bolitas, Elisa. Tú puedes. Vamos, con que presiones 2, 3 hileras con eso, ¿eh? Elisa, está utilizando la técnica de apachurración de bolitas. Vamos, Elisa. Mira, de a 3. Las que se te pasaron, déjalas ahí, sigue presionando más. Elisa va de a 3, ¿eh? Ya lleva como 148 mil ahí. Ándale. Ya tiene 3 líneas presionadas, ¿eh? Eso quiere decir que ya lleva 120, no, ya, de ganar a Elizabeth. ¿Crees? Pero tú sigue Elisa para que Elisa no te pueda ganar, ¿eh? Y le ganes a Eli. Ajá, y sigas con los lentes del ganador y además tengas un Pop-It más en tu colección. Mira, ya lleva 4 líneas, 4 por 2 son... ¿Cuánto es? 4 por 2 son 8, eso quiere decir que lleva, a ver, 20, 40, ah, no, son 6, lleva 100, ¿qué? 160. Estoy bien, a ver, me equivoqué. Lleva como 160. Cada línea son 20. Eso quiere decir que si ya presionó 4 líneas, lleva 120 bolitas, ¿eh? Y ya le faltan. Además de las 5 que tiene acá, ya le ganó Elizabeth. Ah, no, porque Elizabeth hizo 125, ¿verdad? Sí. Pero ahí ya lleva más de 125. Miren, lleva 6 líneas de 20, son 120. Puedes. Más como otros 500 por acá que lleva. Vamos, Elisa. Vamos. ¿Cuánto le falta, mamá? 20 segundos, Elisa. 20 segundos, tú puedes, para que no te gane Eli, ¿eh? Acuérdate que el motivo no es ganarle a Elizabeth, ya es que Eli no te gane. Ajá. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Presionó muchísimas bolitas, ¿eh? Pues bueno, al menos Elizabeth sí le ganó ya, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y miren, esto es lo que les decía. Esas dos bolitas azules se regresaron. Esta de aquí también se regresó.
No, pero ya si se regresaron, pues ya ni modo. Es parte del popit. Ya perdí mis lentes. Ok, no sabes qué tal si Eli presiona menos. Ok, Guzmancitos, vamos a contar las bolitas y ahorita regresamos. Ok, vamos a ver el resultado, mamá. Dinos, ¿cuál es el resultado de Elisa? Fueron 207. ¡207! Eso quiere decir que Elizabeth está descalificada. Ok, entonces ¿cuánto le faltaron a Elisa para los 400? 193 le faltaron a Elisa. 193. Sí. Ok, ¿y Eli, crees que pueda romper ese récord? Sí. 207, ¿eh? Tienes que hacer 207 para poder ganar los lentes y el pop-it. Ok, Guzmancitos, pues ya estamos con el participante número 3, que es Eliseo. Le recordamos que Elizabeth hizo 125 puntos. Elisa hizo 207 puntos. Vamos a ver si Eliseo es capaz de superar a Elisa y ganarse el pop-it y los lentes del ganador. Ok, a la de 3. Una. Oh, Eli es más pro, ¿eh? Se me hace que va a ganar. Ok, quita los dedos en tus piernas, a la de 3. Una, dos, tres. ¿Qué vamos, Eli? Mira, está utilizando la técnica aplastadora de Kung Fu milenaria de Kung Fu Panda. Tú puedes, ¿sí? No, man, si lleva montonal, va presionando de tres líneas. Si presiona, si termina esas tres líneas, van a ser 60 puntos, ¿eh? Más otros 60 puntos de acá de la línea amarilla, 120 puntos. No, vamos, ¿no? Sí, tú pellízcalo. No es cierto, eso es claro para él. No le haga nada. Muévete. Lleva ciento, no, ya se le regresaron unas bolitas amarillas aquí, Guzmancitos. Sí, enfócate en lo demás, vamos. A ver, si presiona, cuatro líneas serían 120 más otros 60. No, más otros 120, ¿verdad? 240, Elisa. ¡Ay, ya perdí! Sí, le falta un minuto, le falta un minuto todavía. No, sí, ya era. Y, vamos, pero hay algunas que se están regresando, miren, Guzmancitos. Sí, qué bueno. Del anaranjado y del amarillo, ¿eh? Elizabeth. Quiere hacer trampa, ¿eh? Eli, muévete, te quedan 46 segundos. Eliseo va, creo que va a presionar todos, ¿eh? Creo que va a presionar. ¿Saben cuál es mi récord? Mi récord es de 290. Eli, muévete. No, de 390, ese es mi récord. Pero Eli, miren. Eli, ya. ¿Ya? No. Corre, Eli, te faltan 25 segundos. No manches, Eli. Es un suceso super pro, ¿eh? Corre. Y ahorita que se reviente todo. Vamos, Eli, vamos. Vamos, 15 segundos, 14. Vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues creo que tenemos un ganador evidente. O sea, aunque no los contemos, ya sabemos quién ganó. Miren, quedaron muy poquitas. Sí, la verdad. Pero de todas formas, los vamos a contar para ver cuántos hizo Eliseo, ¿ok? A ver, esto va a ser bien fácil. Vamos a contar cuántos no presionó Eli. A 400 le quitamos 51. ¿Cuánto es? 349 bolitas. Así es que el ganador del día de hoy es Eliseo. Y también se gana los lentes del ganador. Ella se los quiere, Elisa. Ok, Elisa, a ver. Ok, y además de eso se gana el pop-it gigante y el título de el mejor popitero del mundo mundial. ¡Bravo! ¡Un aplauso para Eli! ¿Algunas palabras que quiera decir, señor Eliseo, popitero profesional? Que las niñas no se preocupen, que el pop-it va a ser de todos. ¡Ay! ¡Bien que se quieren! Ok, Guzmancitos, pues vamos a dejar el video hasta aquí. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Si no se han suscrito al canal, los invitamos a que se suscriban. Síganos en Instagram y nos vemos en el próximo video.